Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 29 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión pondremos en práctica la escala de diodo. En la clase anterior aprendimos cómo funciona esta función del multímetro. Y aquí vamos a ver un poco de la teoría de qué es lo que estamos haciendo al aplicarla. Vamos a hacer algo muy resumido de todos los ejemplos que voy a poner y vamos a pasar a la práctica para ir viendo cómo se utiliza, para ir interpretando cuándo puede haber una falla y todo lo demás. Con la escala de diodo podemos saber si una línea está rota. Por ejemplo, tengo un circuito integrado. Este circuito integrado lleva una línea. Esta línea lleva una resistencia, lleva una bobina y va a un conector. Un ejemplo. Recuerden que estos ejemplos son hipotéticos, pero que realmente en la práctica son cosas que de esta manera las podemos entender o las podemos interpretar. Cuando nosotros aplicamos la escala de diodo, inyectamos esos 3 voltios, alimentamos la placa de una manera inversa a través de la tierra y con la punta negativa vamos a testear. Por ejemplo, para yo saber que tengo que tener una caída de tensión acá, previamente ya tuve que haber analizado una placa que estuviese en buen funcionamiento. Ya vamos a explicar esto. También hay programas que nos ayudan a saber dónde debe haber una caída de tensión y dónde no. Nosotros aquí tenemos que cuando medimos con el multímetro nos va a dar una caída de tensión, puede ser de 450 milivoltios. Si esa línea estuviese rota, por ejemplo, la resistencia se dañó o la bobina se dañó, nosotros ponemos nuestro multímetro, punta positiva a tierra, medimos aquí y en el multímetro nos va a dar OL, que significa open line o línea abierta. ¿Por qué? Porque la resistencia se dañó o no está, se rompió, lo que haya sido, pero esa línea no tiene comunicación. Para nosotros saber si esa línea debía tener comunicación, tenemos que hacer la comparación con otra placa, una placa que esté en buen estado o con la ayuda de algunos programas que nos ayudan a saber si esa línea originalmente tenía comunicación. Vamos a restablecer la comunicación aquí. Tenemos 450 milivolts en esta línea, ya sabemos. Vamos a hacer otro ejemplo rápidamente. Estas líneas van a otros lugares. Estas líneas las voy a representar con una resistencia únicamente para simular que están conectados a otros lugares. No realmente es que vaya una resistencia. Estos son los ejemplos, ¿no? Vamos a seguir acá. Esta línea, un ejemplo, que van conectadas aquí. Con mi multímetro, punta positiva a tierra, 450. Acá, 350. Acá, 500. Acá, 300. Acá debo tener 1400. Sigo midiendo. Acá vemos que es la misma línea, 1400. Y esta de acá tiene, vamos a ponerle 280. Entonces esta también tiene 280. Mido acá, OL. ¿Qué significa? Las dos tienen OL. ¿Qué significa que está OL? Una es una línea que no tiene conexión, es decir, es NC, no conecta. Y otra, como dije antes, puede ser que sea una línea que se haya roto, pero para eso tenemos que tener otro equipo para hacer las comparaciones. Ahora, algo que me faltó acá. Cambiemos esta línea, una tierra. Punta positiva en tierra, punta negativa, mido ese pin del conector y me da 0.02 o 0.05. Un valor aproximado que es el mismo que cuando yo choco las puntas de mi multímetro. Eso quiere decir que ahí es una tierra. Otro ejemplo, ya sabemos entonces cómo medir una línea abierta que está rota. Sin embargo, tenemos que tener una placa para comprobar líneas abiertas que realmente están abiertas y líneas que son tierra. Todo esto con la función de diodo. Vamos a hacer otro ejemplo. Viene la línea del circuito, acá tiene un condensador en paralelo, acá tiene una resistencia y acá tiene una bobina. Luego va al conector, 1, 2, 3, 4, 5, ok, tiene 5 líneas. Estas líneas van a otros circuitos, tal vez, o más bien vienen de otros circuitos. Bien, este es una tierra también. Esta puede ser otras líneas. Ok, estas otras líneas vienen de otros circuitos, tal vez. Ok, entonces, tengo este condensador dañado. Mido esta línea. ¡Pac! Punta positiva de mi multímetro a tierra. Punta negativa mido la línea. ¿Qué pasa aquí? 0.010, por ejemplo. 0.020, por ejemplo. 0.001. 0.005, algo muy bajo. Tengo este condensador dañado, lo que me está diciendo que ahí hay un cortocircuito. Esta parte del cortocircuito la vamos a dejar para la siguiente clase, donde vamos a aprender 3 técnicas para conseguir un cortocircuito. Así que esa clase no te la puedes perder. Vamos, entonces ahí ya tenemos esos 4 ejemplos de cómo aplicarla. Rápidamente, los conectores FPC. Un conector FPC son esos que algunos le dicen arañitas, algunos le ponen muchos nombres, pero es un FPC. Se puede decir que el conector FPC
es una interfaz de comunicación. Este intercomunica, por ejemplo, un circuito. Vamos a darle un circuito de backlight. Este circuito envía una señal al conector del display. O un circuito que administra el táctil, por ejemplo, el touch. Este circuito envía una señal ahí, que la recibe el display. En escala de diodo, el circuito de manera inversa, punta positiva a tierra, y vemos el conector, lo medimos, tenemos aquí 400. Estamos midiendo realmente el camino que lleva hasta el circuito y de cierta manera, si es un camino directo, estamos midiendo directamente el circuito. Ahí lo estamos midiendo sin sacarlo de la placa. Estos conectores FPC pueden recibir señales directamente de circuitos o pueden servir también para recibir y enviar señales de circuitos. Así que ahí ya tenemos otro ejemplo. Una cosa muy importante a tener en cuenta: las caídas de tensión, esa medida, ese valor de referencia que nosotros tomamos con el multímetro en escala de diodo, mayormente las producen los circuitos integrados, porque ya dijimos que estos circuitos están conformados de transistores, que a su vez los transistores están conformados de diodos, y ellos son los que dan esas señales al nosotros inyectar con nuestra punta positiva a tierra y testear otro extremo que va conectado a través de un conector, a través de un condensador, a través de una bobina, a través de lo que sea, a ese circuito nos da una señal, porque ellos son los que mayormente dan señales en caídas de tensión. Una vez teniendo esto en cuenta, entonces vamos a pasar allá y terminamos de explicar, de comprender y de practicar. Acá tengo de ejemplo un Samsung Galaxy A51. Voy a tomar la medida en escala de diodo a través del conector FPC. Con mi multímetro en escala de diodo, punta positiva en tierra, y con la negativa voy a medir acá. Pero antes de yo medir acá, debo saber qué valor hay que tener ahí para tener una referencia. Eso lo puedo tomar de otra placa que esté en buen funcionamiento, o puedo ayudarme con algunos programas como este de acá, que en este caso aquí vemos la placa del Samsung Galaxy A51. Este programa es el que estaré sorteando entre los colaboradores de la página de Facebook. Este programa es fantástico, nos ayuda un montón. Si yo no tengo una placa para tomar la medida de referencia, busco el modelo de la placa en el programa, y si está disponible, como se puede ver, acá está el conector que yo voy a medir, y por acá me da los valores que debe tener. Okay, acá se ve el valor. Yo voy a medir este pin de acá, justo el del medio. No sé si se alcanza a ver, aquí hay una especie de cruz. El pin tiene un punto azul y vendría a ser este de acá. Tiene que tener un valor de 453 milivoltios. Esta medida fue tomada con un multímetro Sunshine, igual al que estamos utilizando. Entonces vamos a pasar a microscopio. Vamos a tomar la medida para ver si tenemos un valor, una caída de tensión, un valor referencial en ese punto. Punta positiva a tierra, y con mi negativa voy a testear el punto. Tengo OL en mi multímetro. Voy a juntar mis puntas, voy a tocar las dos, voy a tocar el blindaje con las dos puntas, y vemos que sí, que mis puntas están funcionando, mi multímetro está funcionando. Pero acá no tengo una caída de tensión. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo una caída de tensión? Yo voy a analizar ese pin yéndome otra vez al programa, pero esta vez voy a ir al mapa de bits. No se preocupen para los que no entienden esto, porque ya se sabe que cuando muestro algo en el canal es porque es lo que próximamente vamos a estar viendo. Así que sí, próximamente vamos a estar viendo un poco de planos esquemáticos. Bien, vamos a ver el pin que estamos midiendo. De derecha a izquierda sería el pin número 20. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este pin de acá es el que estamos midiendo. Vamos a hacerle seguimiento para ver hasta dónde va este pin y si es que la línea se ha roto, así como lo mostré en el ejemplo de la pizarra. Vamos a hacerle seguimiento al otro lado. Bien, vemos que esta línea parece que va directamente al CPU, o sea, un circuito integrado. Parece que no pasa por ningún otro lugar, va directo allá. Entonces, de cierta manera, yo estoy tomando un valor referencial de esa línea específica que tiene el CPU. Vamos a pasar nuevamente al microscopio. Ya sabemos que acá no está la línea, pero ¿por qué será que no está la línea? Yo le voy a dar la vuelta a esto y mire, no tenemos el CPU. Jamás íbamos a tener esa caída de tensión, porque al yo inyectar con mi positivo en tierra y tratar de buscar esa caída de tensión, no iba a estar, porque esa caída de tensión entra en todos los circuitos, los alimenta y sale por donde es una línea de comunicación. En este caso entraría al CPU y saldría por esa línea específica para nosotros tomar la referencia en este punto, pero al no estar el CPU me da OL. Y ahí tenemos un ejemplo. Ahora vamos a ver
Otro ejemplo, vamos a tomar la medida de esta línea de acá, que sería una tierra. Las que están en color gris son tierras, las que están en color azul son NC, es decir, que no conectan, están ahí como una especie de soporte. Bien, vamos a contar entonces ahora hacia la derecha, desde el punto que estábamos midiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde el punto que estábamos midiendo, vendría a ser una tierra. Una tierra quiere decir que me tiene que dar el mismo valor como si yo estuviese tocando mi blindaje. Y acá tenemos la línea, a ver, vemos el multímetro. Y ahí vemos el valor que me dice que esa es una tierra, 0.002. Vamos a medir esta línea, la primera, que era una línea OL, vendría a ser esta de acá. Vamos a medirla por acá por fuera. Y sí, ahí me da OL, y es porque esa línea no va a ningún lado. Entonces, si la línea no va a ningún lado, o si la línea está rota, si la línea no tiene el componente, le falta un componente en serie, o en este caso le falta el circuito integrado, me va a dar OL, o cuando es una línea NC. Así que hay que estar ahí al pendiente del plano esquemático para no confundirse. Allá tuvimos la referencia de una línea que le falta el circuito integrado, una referencia de una línea tierra y una referencia de una línea NC, es decir, que no va a ningún lado. Con esos ejemplos, entonces vamos a pasar al siguiente caso. Aquí tenemos el mapa de bit de un iPhone 5S. El problema de este iPhone es que no funciona el tag. En estos equipos, a pesar de que es una marca un poco más específica, por así decirlo, o única, los conocimientos para la reparación vendrían a ser básicamente los mismos. Yo voy a analizar este sector de acá, que es el conector FPC que conecta al táctil, y vamos a darle un pequeño análisis rápidamente. Como podemos ver, esto acá, los números son los números del pin, y tenemos otros números que en este caso directamente en el mapa de bit con este programa, que es un poco más específico para iPhone, me muestra un valor en caída de tensión, un valor cuando yo mido en escala de diodo. Estos valores son referenciales. Bien, vamos a ver hasta dónde nos lleva este pin. Por ejemplo, vamos a ir al otro lado de la placa y acá vemos que nos lleva a este circuito. Vamos a tocar otro pin a ver a dónde nos lleva. Acá vemos también que nos lleva de nuevo a este circuito. Entonces, la mayoría de los pines de este conector me van a llevar a ese circuito, ya que ese circuito es el que controla el táctil, ese circuito del touch. Vamos a ver cómo se encuentra el equipo. Acá pasamos al microscopio y tenemos acá el equipo. Aquí tenemos el conector. Como podemos ver, este conector está bien maltratado. El compañero que me trajo este equipo dice que ha probado con diferentes displays y que ninguno le funciona el táctil. Estos equipos son más frágiles, son más blandos, hay que usar menos temperatura. Entonces, un poco de técnicas que se utilizan para estos equipos, por eso es que digamos que un curso especializado para iPhone es mucho mejor que uno multimarca. Sin embargo, si ya tenemos algo de conocimiento, sabemos aplicar algunas técnicas para la reparación de estos equipos. Tenemos acá el conector FPC que está bien maltratado. No, mayormente se conecta un display y al no tener los marcos para cuadrar, puede ocurrir un cortocircuito, ya que se conecta un pin con otro que no tiene nada que ver. Entonces puede ocurrir un cortocircuito y posiblemente pueda hacer el daño, o posiblemente puede hacer que allá al estar el conector FPC dañado no funciona bien, no hace buen contacto con el display. Pero igual yo no tengo un display para probar, y antes de hacer cualquier locura voy a tomar medidas. Siempre hay que tomar medidas. Ya yo hice las medidas, pero voy a dar el ejemplo para que se vea el análisis. Yo voy a tomar medida de unas cuantas líneas. Lo ideal es obviamente tomar la medida de todas, pero ya yo lo hice para no hacer tan largo el video. Voy a tomar de unas cuantas y voy a sacar una conclusión. Si el problema es el circuito, porque como se vieron, estas líneas van directo al circuito, yo voy a medir el circuito a través del conector, porque no puedo medirlo por debajo, porque es un circuito VGA, un circuito que no tiene a simple vista los pines donde yo pueda medirlo, pero puedo medirlo a través de los componentes o de las salidas y entradas, como es este caso el conector FPC que me lleva hasta el táctil. Voy a poner mi multímetro en escala de diodo y vamos a pasar rápidamente acá, diagrama este, y como se puede ver acá, voy a empezar desde este lado. El primer pin del lado de arriba dice que es una tierra. Luego tengo tres pines seguidos de 1800, uno de 660, y hasta ahí para que no se me olvide. Vamos a pasar nuevamente al microscopio y voy a empezar a medir positivo en tierra, y con el negativo voy a medir la primera línea. Ahí me da un valor equivalente a tierra. Luego me da un valor de 1500, 1600, por ahí. Tiene un valor diferente. Vamos a medir la otra, igual me da el mismo valor, 1600,
1600 y luego este me da 657. Vamos a ver los valores nuevamente y como se puede ver me estaba dando unos valores diferentes, 1600 en comparación de 1800 y 656 en comparación de 660. Estos de acá son valores referenciales, como nosotros vimos en la clase anterior cuando convertí mi fuente de alimentación en una función de diodo y yo inyecté el voltaje para ver la caída de tensión en la fuente, me mostraba otro dígito diferente pero muy similar al que tomé con el multímetro, lo que quiere decir que si yo utilizo otro multímetro para medir esto, no me va a dar ni 1800 ni 1600 como en mi multímetro, me va a dar seguramente otro valor. Pero a la conclusión que quiero llegar, que esto es un valor referencial y que hay un margen de error. Hay un margen de error, si se le puede llamar así. Si yo tengo en esta línea 1600, 1400, 2000, quiere decir que está bien. Ahora, si este valor se multiplica por 2 o si este valor se divide entre 2, ahí sí voy a tener un daño. Tengo que prestar atención porque estoy posiblemente frente a una falla. Igual lo mismo acá, que teníamos 654, acá tenemos 650. Podemos considerar un margen de error de hasta un 30%. Entonces ya yo medí todas las líneas, sé que todas tienen el valor. Acá ya nosotros medimos estas, vimos que tienen un valor similar, entonces eso quiere decir que está bien. Entonces el problema en este equipo es seguramente el conector FPC y que tal vez algunos de los displays que se conectaron acá ya se han dañado. Porque bueno, por alguna razón no hizo corto el circuito, pero sí se dañó tal vez el display. Ya yo sé que el IC está en buen estado, que al cambiar esto, con cualquier otro display que yo pruebe que esté en buen estado, me tiene que funcionar el táctil. Vamos a pasar a otro ejemplo. Ya vimos dos ejemplos, ¿no? Cómo medir un circuito a través de los conectores FPC. Acá bien medimos un circuito controlador del táctil. Medimos de alguna cierta manera el CPU. Y acá tenemos otro ejemplo. Bien, en este caso teníamos un J2 Prime. Sí, un equipo bastante gama baja, pero tenía una falla bastante interesante. Y son tipos de fallas que se pueden analizar, estudiar, porque posiblemente también las podamos tener en otros equipos de gama alta. En este caso no funcionaba el táctil y en este pin de acá tenía que darme un valor referencial porque lo medí otra placa. También lo podía ver en el programa, pero tenía otra placa para medirlo y me tenía que dar un valor de 400. Me daba 002. ¿Qué significa? Significa que la línea estaba a tierra. Haciéndole el seguimiento me llevaba justo a esta resistencia, una resistencia que va acá. Bien, vamos a pasar al mapa de bit a ver hasta dónde me llevaba esa resistencia. Acá está la resistencia, un extremo iba a una línea de 1.8. yo hubiese preferido que el corto estuviese en esa línea, ya que esa línea tenía muchos componentes en paralelo y cuando hay componentes en paralelo posiblemente son los culpables de que haya un corto. Pero para yo saberlo, quité la resistencia, medí en este punto y ahí no había corto. Y al medir en este punto, ahí sí estaba el corto. Ese punto me lleva justamente a un pad del CPU, lo que lógicamente me lleva a pensar que el CPU en ese sector en específico está en corto. Yo de igual manera, para corroborar la información, bajé el CPU, más que todo era por estudios que lo hice, bajé el CPU y con mi punta positiva, ya tengo acá marcado cuál es el punto que está dañado, punta positiva en un pad que sea tierra y con mi negativa iba a medir ese otro punto. Si era el CPU, ahí me va a dar la tierra, por eso la tierra me aparece en la línea porque se ha dañado ese sector del CPU. Voy a medir ese pad y efectivamente ahí tenemos una tierra de 0.004. el CPU se ha dañado en ese sector y ahí tenemos una técnica para medir los circuitos, comprobar que sea el circuito que esté dañado. A pesar de que ya yo estaba 99% seguro de que era el CPU, quise bajarlo para comprobar ese otro 1% de dudas. Bien, entonces con eso concluimos la clase. Ahí tenemos varias técnicas utilizando la escala de diodo. En esta escala de diodo se puede utilizar muchas más ocasiones. Ya es cuestión de análisis de nosotros. Si llegaste hasta esta parte del video te felicito. Y te recuerdo que en la descripción o en el primer comentario está el enlace para ir a obtener el certificado. Recuerda que con eso estarás participando por los sorteos. Nos vemos en el siguiente capítulo o también puedes ir a ver el diccionario del técnico. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.